Bienvenidos al ciclo de charlas públicas científicas online, organizadas por CETIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta, en colaboración con la Biblioteca Regional de Antofagasta. En esta ocasión tenemos la exposición Microorganismos Antárticos, ayer, hoy y mañana, a cargo de los académicos de la Universidad de Antofagasta, Dr. Pedro Echeveste y Dr. París Lavín, de quienes conoceremos más en el siguiente video. Buenas tardes, mi nombre es París Lavín y voy a empezar a contarles a ustedes un poco sobre los microorganismos antárticos. Pero para eso les voy a dar primero introducción de qué son microorganismos. Veamos los microorganismos. Bueno, ¿qué es un microorganismo? Para eso tengo que hablar un poquito antes de un señor llamado, un señor holandés llamado Anton van Leeuwen. En realidad era un comerciante de telas. Vamos a hablar ahora qué son microorganismos. Bueno, los microorganismos están en todos lados, están dentro de la boca, sobre nosotros, en todos los lugares que nos podamos imaginar. De hecho, cumplen diversas funciones. Ellos son responsables por la deterioración de la materia orgánica, la fermentación de azúcares para producir vino, la producción de antibióticos también se hace a partir de los microorganismos. Anton, que era un comerciante de telas, no era un científico. Conocer los microorganismos porque los vendedores de tela necesitan y usaban para esa época, para el siglo XVII, usaban lentes para poder mirar la calidad del tejido. Pero a este señor no estaba satisfecho con la calidad de los lentes y decidió crear sus propios lentes. Así que hizo unos lentes súper chicos y delicados que los puso dentro de este artefacto. Este artefacto, lo que él hizo fue poner acá el lente y por el otro lado podía mirar cualquier cosa que ponía sobre esta agujita. Lo que él hacía entonces era cerrar un ojo y a través del lente miraba los objetos que él ponía en esa agujita. Pero como todo mercader, era muy celoso de sus inventos, por lo tanto trató de mantener escondido mucho tiempo este aparato, que en realidad no medía más que 5 centímetros. Él, todo que le llegaba a la mano, trataba de estudiarlo y todas sus comunicaciones que hacía las mandaba a la Sociedad Real de Ciencia. Pero su principal descubierta fue cuando se interesó por una poza de agua y trató de mirar qué es lo que había dentro del agua. Fue ahí donde descubrió pequeños animales que los llamó animalúnculos. Estos animalcitos son en realidad los microorganismos. Los microorganismos, así como los demás organismos, hacen lo mismo que suelen hacer macroorganismos, o sea, consumen alimento, botan desechos, interactúan con el medio. Bueno, estos microorganismos los llamamos de microorganismos porque necesitamos equipamientos ópticos, microscopio o microscopio electrónico, para poder visualizarlos. Todos aquellos organismos chiquititos que podemos ver a ojos simples, o sea, sin necesidad de un equipo, no los llamamos como microorganismos. Estos normalmente miden abajo de 100 micrómetros.
Entonces, micrómetros, en realidad se puede ver un puntito muy chico, pero no es normal verlo porque todos no tenemos la capacidad de ver algo que la luz impide. Bueno, para hablar de microorganismos también hay que hablar del origen y su importancia. Para eso tenemos que volver más o menos a 3.500 millones de años atrás, en un lugar donde el planeta Tierra, en realidad el planeta entero, no tenía oxígeno en la atmósfera, los mares no tenían oxígeno, o sea, todos los microorganismos que vivían ahí no respiraban oxígeno, y justamente en los mares poco profundos, estos microorganismos se fueron asentando en el fondo y fueron formando grandes colonias que dieron origen a grandes estructuras al pasar de los años. Y estas estructuras son las que estamos viendo acá. Son estructuras globosas formadas por diversos grupos microbianos, en este caso principalmente bacterias, son conocidos como estromatolitos. Dentro de estas bacterias, de repente surgió una bacteria que, como casi por acto de magia, empezó a utilizar la luz para producir su propio alimento. Lo que ella hacía, este proceso se llama fotosíntesis, lo que hacía era ocupar el CO2 más la molécula de agua y más la energía de la luz para producir azúcares, en este caso glucosa. La glucosa es muy similar al azúcar que nosotros hoy en día usamos para poner en el café. Pero de la fotosíntesis, de este proceso para la síntesis de esta glucosa, tiene un desecho, que el producto es, en realidad liberado es un gas. Y este gas es el gas oxígeno. Esta estructura entonces empezaron a lo largo del tiempo a liberar estas burbujas de oxígeno y empezaron a oxigenar este océano primitivo. Como les comenté, en ese momento no tenían oxígeno, era anóxico. Este efecto empezó a cambiar por completo la dinámica del océano. Consecuentemente, en el océano había hierro reducido, pero con, al oxidarse, todo este hierro empezó a precipitar y formar grandes depósitos en el fondo. Esos depósitos hoy en día nosotros los utilizamos para poder, los traemos para poder producir acero, hacer las construcciones como túneles, perdón, puentes, edificios, vehículos. Pero llegó un momento en que el océano se saturó de oxígeno y ese oxígeno también empezó a salir del agua y empezó a mirar hacia la atmósfera. Y esa atmósfera diferente, que no tenía oxígeno, empezó a cambiar y tornar un ambiente similar al que conocemos hoy en día. Nos permitió entonces el oxígeno existir. Yo hablé de microorganismos, sabemos que los microorganismos son todo aquello organismo que no podemos ver a ojo desnudo, necesitamos algún equipo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de Antártica. Cuando uno escucha en Antártica, la primera cosa que nos viene a la cabeza es un continente blanco, por lo que no puede ver las noticias, cubierto de hielo. Pero no siempre fue así Antártica. Si consideramos que el planeta no es estático, los continentes tienen movimiento, dada la deriva de placas tectónicas, la forma de los continentes fueron cambiando a lo largo del tiempo. Entonces aquí tengo un ejemplo de 3.000 millones de años atrás hasta el presente. Hubo un momento donde la Tierra todos los continentes estaban juntos en la Pangea. En ese momento, Antártica estaba por ahí, metida en ese macrocontinente. Bueno, respecto a ese momento, cuando Antártica todavía era parte de Pangea, estaba lejos del Polo Sur y por lo tanto sus temperaturas eran más elevadas. En ese entonces existían bosques como los bosques de tropicales. Y hasta casi 3.000, hasta 38 millones de años atrás, cuando todavía estaba conectada la Antártica al continente sudamericano, las corrientes locales mantenían la temperatura y mantenían la humedad en Antártica. Una vez que Antártica se separa por completo de América del Sur, lo que ocurre es que surge la corriente circumpolar antártica, que en realidad separa por completo la comunicación de Antártica, impide que aquellas masas de agua mantengan la temperatura del continente y Antártica se congela.
Pero por otro lado, esta corriente circumpolar hoy en día es la que mantiene las temperaturas que conocemos en el planeta Tierra. De forma general, tenemos una corriente llamada que es la corriente termohalina, que no es nada más nada menos una corriente que transmite la energía a nivel global. Y lo que hace es mantener las temperaturas, evitando que se calienten demasiado. Estas corrientes, que son estas corrientes en rojo, están las corrientes cálidas, migran hacia el polo, donde empiezan a perder esa temperatura por medio de la evaporación y por la presencia de vientos helados. Entonces empieza a perder, empieza a concentrarse la sal, pierde temperatura, se enfría y por densidad baja y vuelve hacia el sur. Eso mantiene la transmisión de energía y de temperatura alrededor del planeta Tierra. Les digo eso porque quiero mostrarles algo interesante. Estas corrientes a nivel global mantienen el clima y los distintos tipos de ambientes que encontramos en la Tierra. Por ejemplo, en todas las zonas donde corren las corrientes calientes y superficiales, tienden a mantener húmedos los continentes. Mientras que todas las zonas donde pasan las corrientes más heladas, por no evaporar, no tener una pérdida de vapor, hacen que todos estos continentes, todas estas costas, sean más áridas. ¿Y por qué les digo eso? Porque en realidad Antártica también, por perder la conexión con corrientes cálidas, se empieza a enfriar y deja de entrar humedad. Las bajas temperaturas pueden llegar hasta menos 89 grados Celsius, principalmente más al centro del polo. Por ejemplo, les voy a mostrar una foto que es de Dry Valley, que es uno de los mayores desiertos antárticos. Esta baja temperatura lo que hace en realidad es disminuir la precipitación. Con eso no se tiene agua líquida. Por lo tanto, uno tiene el mismo efecto que ocurre en las zonas áridas en los otros continentes. Un desierto. Falta de agua, de disponibilidad de agua. Sin embargo, eso ocurre principalmente en la zona polar dentro de la latitud 70. Pero más hacia el trópico, lo que pasa con la península Antártica, es que, por ejemplo, en las islas que están aquí alrededor de la península Antártica, durante el verano sí existe un poco de precipitación, lo que permite que aflore la vida, que microorganismos y que otras plantas locales puedan crecer en ese lugar. Ahora, sobre los microorganismos y similitudes entre los desiertos y Antártica. Lo que les muestro acá es un mapa mundi, donde tomaron muestras de distintos lugares, principalmente zonas áridas del planeta Tierra y algunas de Antártica. Y lo que se muestra al lado derecho son las muestras con la abundancia de distintos microorganismos, bacterias, Antártica. Y la principal característica que podemos ver es que son los mismos grupos con casi la misma abundancia de ellos, tanto en Antártica como en las zonas áridas. Pero este gráfico, si comparáramos esta distribución bacteriana con las que existen hoy en día en las forestas tropicales, la principal diferencia es una disminución en este grupo en rojo, las famosas actinobacterias, que en zonas áridas y gélidas son abundantes, mientras que en ambientes más húmedos tienden a ser menos representadas. Bueno, yo trabajo con actinobacterias, principalmente con Streptomyces, que es un género reconocido por la producción de compuestos antimicrobianos. Y lo que les muestro acá es la especie Streptomyces filicens, unas fotos de microscopía de cómo es. De hecho, las actinomicetes se parecen un poco a los hongos, que son bacterias filamentosas. Pero mi estudio está enfocado principalmente a cómo este grupo de bacterias se adapta a los cambios de temperatura, principalmente al frío. Pero esto es en realidad historia de una próxima presentación. Así que los voy a dejar ahora con Pedro, que nos va a hablar del hoy y mañana en Antártica. Gracias, Paris. Gracias también a todo el mundo que está acá escuchando nuestra charla. Bueno, como bien decía Paris, eso, voy a hablarles un poco sobre cómo es hoy Antártica, ¿no?
cómo está gobernada, digamos, la Antártica, y un poco los grandes impactos que está sufriendo ya y sobre todo va a seguir sufriendo en el tiempo, ¿no? Y en particular también un poco centrándonos en el tema de los microorganismos, ¿no? Que es los organismos que tanto Paris como yo solemos estudiar. Entonces, un poco como comentaba, la Antártica, ya sabemos entonces eso, es el continente como más inhóspito, el que presenta las temperaturas más frías en el planeta, los vientos más intensos, la que menor precipitación, o sea, es decir, es el desierto más árido del mundo, ¿no? Entonces, es un lugar bastante complicado, ¿no?, para desarrollarse en la vida allá. Sabemos que la mayor parte de la Antártida está cubierta de hielo y eso es importante también para nosotros porque también es la Antártida tiene las mayores reservas de agua dulce en el planeta, ¿no? Y como les decía, todo eso, la Antártida de alguna forma se gobierna a través del Tratado Antártico, ¿no? Venga, siguiente, por favor. El Tratado Antártico en sí es un documento, ¿no?, que en el año 59 firmaron algunas de las grandes potencias del momento y algunos de los países entonces, que tenían también intereses territoriales, ¿no? Entre ellos, lo que se observa acá, por ejemplo, en el mapa, pueden ver en rojo, eran aquellos países que firmaron el Tratado Antártico, pero se guardaban el derecho a reclamar un pedazo de la Antártida, ¿no? Eventualmente, si alguna vez se repartiera. Porque es importante también resaltar que la Antártica hoy no es de nadie y es de todos, es de toda la humanidad, ¿sí? Y de alguna forma, vamos a ver un poco cómo se regula, ¿no? Cómo se controla, digamos, ahí todas las actividades que se roben allá. Entonces, acá en rojo tienen algunos países que en su momento tienen esta reclamación, ¿no? Entre los que se cuelen en Chile, Argentina, Estados Unidos, por ejemplo, Rusia, Australia, y otros países, como por ejemplo Sudáfrica, Bélgica y Japón, allá en verde, ¿no? Que también firmaron, estos 12 países son los que firmaron entonces el tratado, los verde aquellos son los que no tienen una reclamación histórica, ¿no? Y dentro de este documento, que es el Tratado Antártico, consta de 14 artículos, y seguramente el más importante es el primero de ellos, ¿no? Que habla de los fines pacíficos que ha de tener la Antártida, ¿no? Un lugar donde no debe haber ninguna actividad militar, ¿no? Porque esto hay que entenderlo que en su momento se firmó durante cuando se desarrollaba la Guerra Fría, ¿no? Que muchos, bueno, los espectadores más jóvenes a lo mejor les suena un poco vagamente de las películas de Vietnam, pero esto también un poco eso, ¿no? Una época muy conflictiva, se hacían muchas pruebas nucleares, ¿no? En los océanos, se podía desatar una tercera guerra mundial que nunca se desató. Entonces, de alguna forma, la Antártida se trató de proteger un lugar, un santuario, digamos, que fuera sin su tenor de naturaleza, donde exclusivamente se desarrollara actividad científica, ¿no? O sea, un lugar de paz, en el fondo. Siguiente, por favor. La reclamación histórica de Chile es desde el año 40, ¿no? A través de este decreto, el 1747, que eventualmente, si alguna vez se repartiera, ¿no? Digamos ahí la Antártida como si fuera un queque, digamos, se repartiría en distintos pedazos. Este es un pedazo, digamos, ahí que reclama Chile, ¿no? Lo que se conoce, ¿no?, como la Antártica chilena. Si bien, por ejemplo, no son los únicos, también es un pedazo que reclama Argentina, también Gran Bretaña, ¿sí? O sea que siempre estaría ahí en función del conflicto. Hoy por hoy, lo que les digo, entonces la Antártica no es de nadie y es de todos. Siguiente, por favor. Entonces, a partir del Tratado Antártico, ¿no?, este sufrió alguna serie como de evolución, ¿no?, de algunos, a través de la firma de algunas convenciones o nuevos protocolos, ¿no?, que fueran dotándole de mayor seguridad, ¿no?, y mayor control sobre las actividades que se desarrollan allá, ¿no? Partiendo, por ejemplo, por la Convención de la Conservación de las Focas Antárticas, ¿no?, que en su momento era básicamente para prohibir la caza de focas allá en la Antártica. Esta fue mejorada después por esta Convención de la Conservación de los Recursos Antárticos Marinos, ¿no?, que básicamente trata de preservar toda la vida marina, regular la pesca, ¿sí?, porque es una zona también muy rica, donde lógicamente hay muchos intereses también comerciales, y finalmente gestionar áreas marinas protegidas, ¿no?, donde no se desarrolla ningún tipo de actividad humana. Y a este posteriormente se le añadió el protocolo de la protección ambiental, ¿no?, el protocolo de Madrid también se conoce, del año 91, que es para, sobre todo, proteger a nivel ambiental, ¿no?, contra la contaminación y de la extracción minera y para evaluar también la actividad humana en términos de impacto, ¿no?, que pudieran generar toda actividad científica, pero también más recientemente en las últimas décadas del turismo antártico, ¿no? El siguiente, por favor. Y todos estos tratados, bueno, el Tratado Antártico, los protocolos, todas estas convenciones, en fondo, ¿qué vienen a proteger? Básicamente eso, la vida, ¿no? La vida en la Antártica. Por una parte tenemos la vida en el mar, ¿no? Que
muchos igual a lo mejor ya la conocemos, ¿no? De cuando hemos visto entonces eso, pues, a través de documentales, ¿no? Toda esa vida, toda esa fauna de ballenas, focas, ¿sí? Pingüinos, etcétera. Todos ellos sustentadas, digamos, en la base por microorganismos, ¿no? Justo que vemos acá en la imagen, desde las pequeñas, los organismos microscópicos como microalgas, ¿no? Que son los encargados de producir la materia orgánica que va a ser después consumida en el resto de los eslabones de la red trófica, y también bacterias, ¿no? Que finalizan todos estos nutrientes, otro tipo de pequeños depredadores. Finalmente esto, por ejemplo, pasa a un nivel mayor, que es el krill, ¿ya? El krill es un pequeño crustáceo, ¿no? Un camarón, como este mismo krill, por ejemplo, se está encontrando estos días mucho en mejillones, por ejemplo, uno se acerca, y asociado al krill siempre vienen también ballenas, por ejemplo, que vienen a alimentarse, ¿no? Y en la Antártida también focas, peces, muchos organismos que dependen también del krill, ¿no? Y estos pequeños microorganismos, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, tenemos eso, una rica ecosistema marina, y si uno, digamos, si tomara una balanza, ¿no? Y pusiera todos estos organismos, lo que vemos, si ven acá en la figura, digamos, de la izquierda, esto lo que se considera como biomasa, ¿no? Es decir, lo que les digo, si pusiéramos todos estos organismos en una balanza, vemos que lo que más encontramos en el agua, en el mar, son bacterias, en cuanto a su masa, ¿no? Lo que pesan. Pero si vemos en la figura de la derecha y lo analizamos por pura abundancia, ¿qué es lo que hay más? Lo que vemos, lo que más hay son virus, ¿ya? Hoy esta palabra virus, pues lógicamente nos produce, pues, cierto rechazo, ¿no? Pero los virus son parte del ecosistema, están ahí y son necesarios. La mayor parte de ellos cumplen una función fundamental, ¿no? Que precisamente a través de infectar, la mayor parte de ellos infectando a las bacterias, ¿ya? O sea, atacándolas, y permiten la liberación entonces de los nutrientes, ¿no? Estos nutrientes que estén constantemente siendo remineralizados y utilizados dentro de esta red trófica, ¿no? Entonces, toda esa riqueza en gran parte es gracias a estos microorganismos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y no solo entonces tenemos esta riqueza en el océano, pero también tenemos estos organismos que también se desarrollan en lo que es ya en tierra, ¿no? Dentro de lo que es la Antártica, que fundamentalmente suelen ser todos estos grandes animales, ¿no? Como focas, pingüinos, etcétera, que generalmente suelen venir, suelen, digamos, descansar en tierra, ¿no? Suelen, por ejemplo, criar a sus cachorros, etcétera. Entonces suelen utilizar esos ambientes, ¿no? Entonces, y más para alimentarse después ahí en el océano. Pero también incluso encontramos algunas pequeñas plantas, ¿no? Bueno, dos especies al menos que tienen acá, ¿no? La Calobantus y la Destampia, que ellas sí dependen en gran medida tanto de estos animales, ¿no? Los que a través de las heces permiten entonces también que los nutrientes lleguen y se puedan de alguna forma también alimentar, ¿no? O sea, se puedan nutrir de estos nutrientes también necesarios, pero sobre todo también de los microorganismos, ¿no? Que forman que son parte del suelo, ¿no? Y que ayudan entonces, interaccionan con estas plantas, ¿no? En esta transmisión, digamos, o este intercambio entonces de nutrientes y de otros productos, ¿sí? Siguiente, por favor. Y además de todo eso, de la vida natural, digamos, que encontramos en la Antártida, tenemos la presencia humana, ¿no? Toda la actividad humana. Si bien eso, antiguamente, desde que se firmó, digamos, ese Tratado Antártico, la mayor parte de la actividad era puramente científica, ¿no? Hoy todavía se sigue desarrollando una gran actividad científica, casi 5.000 científicos van todos los años, este año seguramente no, pero hay una actividad bastante importante, pero lo que ha crecido en gran medida es el turismo antártico, ¿no? O sea, ya el año pasado ya fueron más de 70.000 turistas los que llegaron a la Antártida. Y si ven ahí en esta figura, donde quedan la mayor parte de esos puntos, eso es dentro de la península antártica, ¿ya? Que esa, la península antártica, es la que comunica directamente, o sea, digamos, está más cerca del continente sudamericano, ¿no? Tanto de Chile como de Argentina. Y de hecho allí es donde se da la mayor parte de esta actividad o de esta presencia humana, muchos de ellos llegando a la isla San Jorge, ¿no? Que es donde está, por ejemplo, la base antártica chilena, que se llama Profesor Julio Escudero. En esta llegan la mayor parte entonces de aviones, los cruceros que vienen a buscar a estos turistas, etc. Entonces hay un gran movimiento por esa zona. Pero como ven, en toda la Antártica no hay presencia entonces ahí humana regular. Sí, siguiente, por favor. Y todo esto en el fondo, ¿qué ha derivado? Pues ha derivado una serie de impactos, ¿no? Sobre estos organismos, ¿no? En la Antártida.
Uno, bueno, si tiene esta imagen, por ejemplo, la de arriba, que es a través del calentamiento, ¿no? Ya sabemos el cambio climático, ¿no? Que se está produciendo por este calentamiento, por esta emisión de gases de efecto invernadero que han ido aumentando la temperatura en el planeta, también en la Antártida, lógicamente. Y hay también otros procesos, otros problemas, digamos, asociados a esta presencia o estos intereses comerciales o humanos que ha habido y sigue habiendo en la Antártida, como por ejemplo la explotación de sus recursos, ¿no? A través de la pesca, de la caza, ¿no? Ballenas, etcétera. Otro problema también asociado es la invasión de especies, ¿no? Organismos que cada vez están encontrando un hábitat más favorable para desarrollarse, ¿no? Si bien antes, como explicaba París, son unas condiciones muy extremas las que siempre han imperado, digamos, allá en la Antártida, pero cada vez se está calentando y está permitiendo esta entrada de estos organismos. Y también el de la contaminación, ¿no? Que es un problema entonces ahí muy, muy directo, este que también estuvo contemplado entonces en su momento en el protocolo de Madrid, ¿no? Para de alguna forma atacarlo, ¿no? Si bien tenemos esta simple imagen, ¿no?, directa de la contaminación, ¿no?, cuando algo que es algo visible, hay otros tipos también de contaminación así como invisibles, ¿no?, que también nos preocupan mucho. Quería mostrarles entonces un ejemplo. Siguiente, por favor. Que es, por ejemplo, el de los clorofluorocarbonos, ¿ya? Que esto igual probablemente a muchas personas pues, no le suene, ¿no? Pero estos compuestos, ¿no?, que están formados por cloro, por carbono, flúor y cloro, es el que se usaba en los sistemas de refrigeración, ¿no? Antiguamente, hace décadas, en los refrigeradores, también en los extintores, muchos sprays, desodorantes, etcétera, tenían estos compuestos, ¿no? Que son, tienen algunas propiedades refrigerantes, ¿no?, para poder mantenerlo. Entonces, en su momento se usaban en todo el planeta, pero estos clorofluorocarbonos alcanzaban la atmósfera y a través del transporte atmosférico llegaban hasta la Antártida, ¿no? Y un poco como explicó París, con este sistema, digamos, está cerrado que tiene la Antártida, una vez que entran, gran parte de estos clorofluorocarbonos permanecían en la atmósfera y lo negativo que, o el gran problema que tenían era que son destructores del ozono, ¿no? Destructores de la capa de ozono, que esto igual sí que nos sonará un poco más. Siguiente, por favor. Cuando hablábamos del agujero de la capa de ozono, ¿no? Que esto, pues eso... siempre se escucha mucho más, el agujero en sí no es un agujero, simplemente es como una reducción de la capa de ozono, ¿no?, la que nos protege entonces de la radiación ultravioleta, ¿no? Y si ven, por ejemplo, hay unas imágenes, vemos que no es estático tampoco, es dinámico, sigue un patrón de circulación similar entonces al de las corrientes, ¿no?, por los vientos también imperantes en la Antártida, y vemos que a finales, si bien a finales de la década de los 70 teníamos una capa así bien, bien formada, cada vez esta se fue degradando más, ¿no? Años 80, 90 y hasta también años 2000. Se ve que eso, que esta degradación o, ¿no?, esta reducción, lo que finalmente logró es que hubiera una mayor presencia entonces de esta radiación ultravioleta. ¿Sí, por favor? Entonces, obviamente eso, impactando directamente a estos organismos. Lo interesante que siempre me gusta sacar entonces también esto a contexto es acerca del protocolo de Montreal, que muchos, me imagino, tampoco no les sonará. Este protocolo se firmó en el año 87, precisamente una vez que descubrieron este efecto, ¿no?, que tenía de los clorofluorocarbonos en destruir el ozono, ¿no? Entonces, en su momento, todos los países se unieron, ¿no?, digamos, para eliminarlos, ¿no?, para prohibirlos, digamos, de estos sistemas de refrigeración, extintores, etc., ¿no? Y esto se alcanzó entonces en el año 87. Si ven ahí, por ejemplo, la figura, digamos, hubiera habido dos tendencias, ¿no? Si siguen la línea roja, sí, punteada, esto hubiera ocurrido. Si hubiera sido el escenario en el que, si no se llegan a prohibir estos clorofluorocarbonos, ¿cómo hubieran seguido concentrándose y aumentando en su concentración entonces en la atmósfera, destruyendo entonces todavía más el ozono? Y lo que ocurrió desde que su firma, ¿no?, que estos cada vez poco a poco, pasarán décadas todavía hasta que se puedan finalmente eliminar, porque son muy persistentes, pero poco a poco cada vez tenemos una menor concentración, ¿no? Y este es el clásico ejemplo, este hasta la fecha es el mayor acuerdo ambiental que se ha logrado en la historia, ¿no? Ahora que se habla mucho del Acuerdo de París para reducir los gases de efecto invernadero, ¿no?, y cómo el señor Trump no quiere que Estados Unidos permanezca y otros países y también, no sabemos, tal. Bueno, esto es lo que pasa, eso, cuando sí todos los países toman ahí partido, ¿no?, a través de esto de protestas populares, que en su momento la gente quería, ¿no?, efectivamente que se prohibieran estos, reclamaron a sus políticos y los políticos finalmente adoptaron una medida, ¿no? Entonces, ocasiones en cuanto nos unimos, ¿no?, se pueden lograr grandes avances. Siguiente, por favor. Y como les decía, ¿no?, entonces, hay otros problemas también asociados a todo este impacto, ¿no?, que hemos generado en el planeta. Uno de ellos, claro, el más directo, entonces, es el calentamiento, ¿no?, global. Este se ve, por ejemplo, si ven en esta figura, toda esta zona roja es lo que se ha ido, lo que se está calentando año a año. Cada año están aumentando la temperatura media, ¿no?,
prácticamente entonces toda la Antártida. Siguiente, por favor. Y hay más problemas también asociados, ¿no?, al cambio climático, como por ejemplo el aumento, ¿no?, del nivel del mar. Sabemos también eso, que este calentamiento provoca, por una parte, el deshielo, ¿no? Todas estas grandes masas de hielo que hay en la Antártida, ¿no?, se funden y finalmente todo eso cambia en el mar y aumente. Esto, por una parte, debido al deshielo. Otro proceso también conocido como la expansión térmica, ¿no?, que también implica esto, un aumento del volumen. No me voy a enredar mucho, pero todo ello, al final, lo que está derivando es que el nivel del mar cada año está aumentando 3 milímetros a nivel global, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo eso, teniendo en cuenta en la Antártida, ¿no?, para todos estos organismos también costeros, ¿no?, que dependen gigante, pues cada vez se va a ir, digamos, de alguna forma, entonces, retirando, ¿no?, digamos, o ganando terreno el mar sobre la Tierra. Siguiente, por favor. Y además otro problema también asociado, ¿no?, también a este deshielo, es que el deshielo es, digamos, agua dulce, ¿no?, que está llegando, digamos, ahí al océano, agua salada. Entonces también está cambiando la salinidad, ¿no? Y al cambiar la salinidad también cambia esta gran circulación termolina que explicaba París, ¿no?, que también esa se está alterando. Y es la que redistribuye, digamos, el calor y el frío en todo el planeta, ¿no?, lo que impide que, digamos, las zonas cálidas sean más calientes de lo que son y las frías más frías de lo que son. Pues también se pueden ver alteradas, ¿no?, digamos, por estos cambios en la salinidad, ¿no?, fruto también de estas alteraciones en los ciclo hidrológico, ¿no?, natural. Siguiente, por favor. Y además, un poco como lo decía, ¿no?, esta entrada de organismos invasores, también tenemos eso, otro tipo, sí, o sea, vemos que eso, que estos organismos cada vez están entrando, van accediendo más, ¿no?, van encontrando unas condiciones mejores, y vemos que hay de todo tipo, ¿no? Esto, si vemos este ejemplo, esto, digamos, serían a nivel subantártico, ¿no? Todavía llegando, no llegando todavía a la Antártida, pero en los límites de la Antártida, vemos que cada vez muchas de estos, hay desde plantas, animales, hay algunos pequeños invertebrados, insectos o aves, de todo, cada vez van accediendo, ¿no?, se van acercando más a la Antártida. Incluso también microorganismos, ¿no? Vienen ahí justo la última ahí a la derecha, una especie al menos. También es todavía mucho menor, seguramente también está mucho menos estudiado que otros organismos, pero también estos microorganismos también están llegando, ¿no? Cada vez están accediendo más. Siguiente, por favor. Y un poco a raíz de todo esto, ¿no?, cuando hablábamos de microorganismos, ¿los microorganismos están llegando a la Antártida? Sí, ¿no? Hoy, bueno, teníamos entonces eso, volvemos al caso del COVID, ¿no? Aquí, si ven, en rojo es donde ya ha llegado el COVID, o sea, está en todo el planeta, salvo la Antártida, ¿ya? Todavía no hay casos reportados en la Antártida. Y eso, lógicamente, es importante que siga así, ¿no?, de alguna forma. Sabemos que, de la misma forma que los animales nos lo transmitieron a los humanos también podemos transmitirlo a los animales, ¿no?, a la zona. Y sabemos que puede ser también, es extremadamente sensible, no sabemos cómo podrían actuar, pero desde luego tenemos una gran responsabilidad en que esto no llegue, ¿no?, porque sabemos que pueden llegar. Y pues sabemos que nosotros, accediendo, digamos, directamente, lo podemos llevar con nosotros, ¿no? Entonces es un riesgo también asociado, porque los organismos, les digo, están al final, finalmente en todos, pueden acceder a todos los ambientes, adaptarse, ¿no?, y proliferar. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, ya para acabar, ya hemos hablado mucho, ¿no? Sobre todo toda gran parte de la charla que han visto la hemos centrado en destacar el efecto que tiene, ecológico, que tienen los microorganismos, ¿no?, la importancia que tienen sobre la red trófica en la Antártida, sobre todo los organismos que dependen un poco de estos microorganismos que suponen entonces la base, pero además también pueden tener una utilidad para nosotros y de hecho ya la tienen, ¿no? O sea, ya se está viendo que estos además son útiles, podemos sacarle un beneficio económico, ¿no?, a través de, por ejemplo, la producción de biocombustibles, en la industria cosmética, ¿no?, mucho en parte por los pigmentos que son capaces de producir, ¿no?, precisamente por estos grandes niveles de radiación ultravioleta que tienen, son capaces también de sintetizar compuestos que a nosotros nos pueden servir, ¿no?, de alguna forma también para bloquear el efecto de esta radiación ultravioleta, pero sirve también para la industria farmacéutica, ¿no?, porque son capaces de producir antibióticos o para también vitaminas, ¿no?, otro tipo de compuestos que son también necesarios, alimentación, para fertilización, ¿no?, también porque son ricos en nutrientes, alimentación animal también. La formación, por ejemplo, acá también, bueno, viene aquí un ejemplo de bioplásticos o incluso recientemente también se están utilizando, ¿no?, por ejemplo, bacterias para producir como estas las placas fotovoltaicas, pues biofotovoltaicas, ¿no?, a través de películas de estos organismos, ¿no? Entonces, muchas utilidades también que pueden tener para nosotros directamente, ¿no?, desde un punto de vista así económico, ¿no? No solo entonces ecológico, su relevancia que tiene en el sistema, pero también entonces desde un punto de vista económico. Y con eso ya estaríamos. Entonces, les agradecemos entonces por su atención y estaremos más que felices entonces, de resolver algunas inquietudes o dudas que puedan tener.
Gracias Pedro y gracias París. Vamos ahora a la sección de preguntas. Como les comentaba antes, estamos como desfasados en 15 segundos entre nuestra presentación entre nosotros y la transmisión en vivo. Así que vamos a dar, si podemos dar un tiempo, mientras sale alguna pregunta. Perfecto. Bien. Bueno, bien, ¿no? ¿De tiempo? Sí, no, de tiempo Excelente. estamos bien. Mientras van saliendo, yo sí quería dar unas preguntas personal que va en relación al último de la aplicación de los microorganismos en tema de tecnología. Por ejemplo, hablaba Pedro sobre los paneles solares con microorganismos o están estos postes de microalga que reemplazan la oxigenación de un árbol. ¿Qué aplicación tecnológica, si es que ustedes han visto desde parte de los microorganismos extremos que hay en la Antártica, se han podido llevar o hay estudios de eso? Sí, yo creo que París te puede mejor, no te puedo responder muy bien. Bueno, sí, en realidad hay muchos estudios, por ejemplo, la parte de producción de placas fotovoltaicas. De hecho, hay un chileno que trabaja en trabaja en Santiago, que está justamente produciendo nanopartículas para mejorar la producción hacer una producción verde de celdas fotovoltaicas. Además, se usan pigmentos, se pueden utilizar pigmentos para mejorar la captación de luz. Eso por un lado. Por otro lado, está toda la parte de luz, como contaba el Pedro, el uso de pigmentos, tanto para la parte alimentaria como para protección de pinturas, para evitar que ciertas pinturas pierdan el color, y como protecciones para cremas como películas contra UV. Entonces, las aplicaciones en realidad son varias y creo que en realidad lo que falta un poco más es imaginación porque las posibilidades son casi Sí. infinitas. Pues sobre todo porque como viven en un ambiente tan extremo, que tienen temperaturas, o sea, están congelados, de repente reciben harta radiación, tienen 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad, se adaptan, o sea, son bichos bien, bien, y se puede explotar, tienen hartas aplicaciones, sí. Ya empiezan a llegar preguntas. Desde el Facebook pregunta José Manuel Rojo, ¿qué tan cierto es que el agujero de la capa de ozono ha disminuido su tamaño? O yo disminuyó harto, sobre todo en los años 80, 80, 90. Ahí sí que eso ha sido, digamos, fue como el punto mínimo, digamos, dentro de lo que es la capa, ¿no? Del grosor de la capa. Desde entonces, sobre todo desde los años 2000, así en adelante, se ha ido recuperando poco a poco, porque el problema es que estos CFCs han estado en su momento y han permanecido ahí por años. Entonces, hasta que se terminen de destruir, porque el ozono es capaz de regenerarse, pero necesita también un tiempo, o sea, sí, o sea, digamos, la velocidad de destrucción ha sido mayor que el de la regeneración. Entonces, hoy en día todavía es muy intensa la radiación en la Antártida, sobre todo los meses de verano, ¿no? Que es cuando hay más luz, porque, claro, hay que pensar eso, que en la Antártida son 20, generalmente en invierno son todo 24 horas de noche y en verano son 24 horas de luz. Entonces, son 24 horas de luz con una radiación de intensidad muy, muy potente, lo que digo, las 24 horas del día. Entonces, es muy potente todavía. Se espera que en varias décadas más se podría no recuperar todavía esos niveles, pero para 2050, 2060 se estima que podrían recuperarse algunos niveles ya bastante más aceptables y finalmente a finales de siglo ya estar como estaba antes de esto, hasta los años 60, 70. Sí, otra pregunta personal y que es como nosotros no lo vislumbramos en el tema de lo que es el día y noche en relación a nosotros y lo que puede ser el Antártico, como comentaban, hay días que son prácticamente todo es día y otro que es todo noche. ¿Cómo han visto a través de estudio, de su estudio, no sé, cómo afecta principalmente al tema de microorganismos? Asumo que ya están adaptados para ese tipo de condiciones. ¿O tienen algún cierto cambio de comportamiento entre estas dos estaciones que se producen en la Antártida? Bueno, yo en realidad no he visto estudios específicos en cómo responden las comunidades microbianas cuando están expuestas
a más de 24 horas de luz por día. Pero desde luego que sí, que tienen que tener mecanismos que las proteja de esa exposición constante. De hecho, ¿por qué? Si imaginamos que las microalgas, bacterias y eucariontes no pueden estar expuestos mucho tiempo a la luz, tienen que producir compuestos para protegerse, para proteger un poco lo que llamamos los fotosistemas, que es justamente los sitios donde captan la luz para poder obtener la energía y romper el agua y así poder hacer la producción de azúcar. Se sabe que la respuesta fisiológica normal de este microorganismo es producir otro tipo de pigmento, como les contaba, para proteger y funcionar como un paraguas, evitando así que se desarmen estas proteínas del fotosistema. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, tiene que haber varios otros mecanismos relacionados con el estrés oxidativo, porque cuando hay fotosíntesis y hay mucha energía de luz, la primera cosa que empieza a ver es como una catástrofe dentro de la célula con producción de mucho oxígeno, y a la larga el oxígeno es reactivo y empieza a romper otras proteínas. Pero estos organismos, como están adaptados a esas condiciones, tanto de temperatura como tiempos largos de exposición a luz, para estar allá tienen que tener mecanismos de protección contra este tipo de estrés. Entonces, obviamente que la dinámica de respuesta es muy diferente a la que encontramos acá, por ejemplo, en el continente. Claro. Y luego también importante, por ejemplo, eso que normalmente cuando son estos 6 meses, digamos, de oscuridad, muchas de estas de estos microorganismos entran como un estado de latencia, ¿no? Al menos estos microorganismos, ¿no? Se forman muchos, una especie como de quistes, digamos, están esperando su momento, ¿no? Digamos, hasta que vuelva a salir la luz, entonces pueden volver a producir la fotosíntesis, ¿no? En ese caso hay oscuridad y además hay hielo. Entonces es como una capa que tienen, ¿no? Digamos, ahí que les impide. Entonces es un momento que están ahí en latencia. Y en el momento, digamos, que empieza la luz, entonces empiezan a reproducirse, ¿no? A multiplicarse. Y el resto del organismo lo saben también. O sea, cuando ya llega hacia la primavera, por ejemplo, cuando ya empiezan a florecer, ¿no? Y a proliferar estas, por ejemplo, microalgas, todas las bacterias, todo se activa, digamos, ahí el mecanismo. Entonces viene, por ejemplo, el krill, ¿no? Estos pequeños, entonces, ahí, crustáceos que decían, ¿no? Que entonces empiezan ahí a devorarlos. Y ellos también se empiezan a multiplicar. Y entonces llegan, por ejemplo, igual las ballenas, ¿no? Focas, tiburones. O sea, se activa, digamos, ahí el mecanismo, ¿no? Y esto así es año a año, digamos, ¿no? Hasta que nuevamente, digamos, hay como estos máximos, ¿no? Ya en verano, digamos, mucha luz, mucha actividad. Y luego vuelven a bajar en otoño, ¿no? Vuelven a bajar, entran entonces un periodo de latencia. Y así es una cuestión cíclica, ¿no? Pero los organismos, entonces, digamos, lo saben, ¿no? Saben cuándo tienen que. Y siempre, primero son unos los que empiezan a crecer, llegan los otros por detrás y empiezan a crecer, vienen los otros por detrás y entonces empiezan a crecer, ¿no? Y entonces es una cuestión, una sucesión, ¿no? También, de unos a otros. Comprendo, y se van adecuando. Sí, y hay otra cosa. Esos son algunos que están adaptados directamente a la exposición, de organismos de exposición directa a la luz. Pero sin embargo, muchos otros no están expuestos directamente a la luz y pueden hacer fotosíntesis. Normalmente están metidos dentro de piedras, o metidos dentro del hielo a unas profundidades tal donde la cantidad de luz que les llega es suficiente para que no se quemen, para que puedan hacer sus procesos de fotosíntesis. Entonces hay varias estrategias con las cuales estos organismos pueden contornar el estrés ambiental allá. Y para hilar con la siguiente pregunta que viene desde Facebook, con una parte que dijeron que los organismos son diferente a los que tenemos el continente, y de hecho Tania Lara pregunta, bueno, hace un comentario previo que dice: buenas tardes, profesores, muchas gracias por la exposición. Mi consulta es si existe alguna relación entre los microorganismos de la Antártica y los microorganismos que tenemos acá en el norte de Chile. Bueno, de hecho era algo que se me pasó por hablar muy rápido, ¿no? los microorganismos, dado que por su tamaño son tan pequeños, no tienen barreras como los demás organismos, como los macroorganismos. A lo que voy, por ejemplo, una vaca no va a llegar a Antártica a no ser que la muevan por una barrera física que es simplemente el océano. Pero los microorganismos son tan pequeños que estos se mueven con el viento. O sea, no existe barreras para los microorganismos. Estos van a estar todos van a poder estar en todos los lugares del planeta Tierra. De hecho, hasta comenté que tenemos bacterias dentro de la boca, sobre nosotros, en todos los lugares. Estas bacterias simplemente van a llegar, si las condiciones son óptimas para que ella pueda crecer, se va a multiplicar. Pero si las condiciones no son óptimas, la mayoría de las veces ella va a quedar ahí en estado, como decía Pedro,
he estado como congelada, esperando la mejor oportunidad para poder crecer. Por lo tanto, lo que pasa en la Antártica, ¿aló, aló? Lo que pasa en la Antártica, a diferencia con los demás lugares, es que se van a tener que dar las condiciones, pero puede ser que lleguen todas las bacterias. Hay perdón, hay un intercambio constante por las corrientes de viento de las bacterias. Entonces, las bacterias que encontramos acá van a llegar a Antártica, pero que crees que logren desarrollarse va a depender de sus capacidades de adaptarse a esos factores que seleccionan las bacterias en el lugar. O sea, los tipos de estrés, disponibilidad de agua, si puede o no puede aguantar el congelamiento, si el agua congelada no es peligrosa para que rompa las células, o si la luz, el UV, no sea demasiado para que ellas no puedan desarrollarse. Entonces, el ambiente selecciona los microorganismos. Sí. De hecho, creo que ahí las damos justo la clave, París, cuando hay una frase mítica, ¿no? Que tenemos dentro del mundo de la microbiología, ¿no? Es aquello lo de todo. Esto fue un investigador de Barr, ¿no? En los años 30, que dijo aquello de todo está en todas partes, pero es el ambiente el que selecciona. Y efectivamente, es más parecido a lo mejor de uno lo que puede imaginar, porque dice, el desierto de Atacama con la Antártica no tiene nada que ver. Y sin embargo, tiene bastante que ver. Porque son los dos desiertos más áridos del mundo. O sea, es decir, son organismos que, digamos, no necesitan la presencia del agua. Si bien parece que, pero bueno, sí, está lleno de hielo, pero no, no esa precipitación, ¿no? Y son ambientes que tienen mucha radiación. También sabemos que acá en Antofagasta recibimos mucha radiación ultravioleta, entonces tenemos mucha radiación, muy poca precipitación, ¿no? Etcétera. Entonces, no son unos ambientes tan, tan diferentes, ¿no? O sea, lo que pueda parecer que son dos mundos aparte, no son tan, tan diferentes. Y precisamente por eso, muchos organismos tienen algunas características. Los de acá tienen, por supuesto, sus características, tienen allá, pero muchos son parte de la misma familia, de los mismos grupos, etcétera. Antes de seguir con la siguiente pregunta, que está Rodrigo Aguilera, que nos comentó, nos hizo una pregunta hace bastante tiempo. Si me permite, voy a darle paso a Natalie Navea, que es una pregunta que se relaciona a la pregunta que estaban respondiendo antes, que dice, ¿cuáles son las condiciones especiales de cuidado de estos microorganismos luego de sacarlos de la Antártica? Gracias. Muy buena pregunta. Muy, muy buena. De cuidado, me imagino para... ¿Que de cuidado en qué sentido? ¿Para mantenerlos vivos? Esa sería una pregunta. Y la otra, de cuidado para nosotros. ¿Qué tan peligrosos pueden ser? De hecho, nosotros como investigadores tenemos que tener ambos cuidados. Una, si quiero obtener microorganismos para alguna aplicación biotecnológica, tengo que estar seguro que la forma que las voy a aislar o colectarlos, justamente por el hecho que están todos en todos los lugares, tengo que estar seguro que mis muestras no van a ser contaminadas por mis propias bacterias. Por lo tanto, tengo que tomar medidas para poder evitar y estar seguro de que las muestras vienen de Antártica y no son las muestras que yo estoy contaminando con mi cuerpo y termino aislando en el laboratorio bacterias que son mías o normales del ambiente que no son Antárticas. ¿Por qué? Porque como les conté, las bacterias pueden estar en todos los lados, pero puede ser que no estén activas en Antártica. Por lo cual, podríamos, no es raro de que se pueda aislar bacterias que están ampliamente distribuidas en el mundo, pero no son netas de Antártica. De hecho, hablar que algo es de Antártico es un poco complicado, pero sí, allá las bacterias se van a desarrollar, van a desarrollar adaptaciones que las van a hacer únicas del lugar. Pero eso no implica que van a estar allá nomás. Pueden después, si se dispersan, colonizar otros lugares similares. Bueno, eso sería uno de los cuidados, evitar que nosotros contaminemos nuestras propias muestras. Ahora, por otro lado, lo interesante es que si consideramos que Antártica fue antes, a millones de años atrás, un bosque tropical, y que hoy en día, después del proceso de encogelamiento, muchas de estas bacterias quedaron ahí en el formato dormante y pueden estar bajo kilómetros de hielo, que es lo que se encuentran hoy día en algunos lagos antárticos. Están debajo de los casquetes de hielo. Esas bacterias que están a millones de años atrás pueden tener sí, resistencias contra los antibióticos actuales, incluso pueden tener compuestos antimicrobianos o toxinas que nosotros no conocemos todavía, que se perdieron durante lo largo de la historia.
De eso, hasta eso es uno de los motivos de por qué es interesante buscar en ambientes aislados. Y tampoco sería, como una vez respondió a un amigo, que no sería tan exagerado decir que podríamos toparnos con muestras que están aisladas tanto tiempo y hacer y volver a al tiempo actuales nuevas enfermedades por virus, virus que atacaban mamíferos, que podían estar ahí congelados, en suelos congelados, de millones de años atrás. Por lo tanto, sí podría ser una historia de estas de ciencia ficción un poquito de terror. Sí. De hecho, por ejemplo, en el Ártico al menos ya se especula que se podría encontrar la viruela, por ejemplo, a través de esos hielos que también se están fundiendo. Y se podría, la viruela es una de las dos únicas enfermedades que se han erradicado, ¿no? De la humanidad. Pues podría volver, digamos, ahí de alguna forma, porque, bueno, es una enfermedad muy virulenta, mortal, y sin embargo podía estar ahí porque, claro, como se transmitía a través de la atmósfera, ¿no? De alguna forma, podría haber llegado, podría haber permanecido ahí congelada por décadas y ahora nuevamente liberarse. Es una posibilidad, desde luego, claro, mejor no imaginarse ese escenario, pero desde luego es algo que los científicos no descartan, desde luego. Porque precisamente un poco sobre lo que apuntaba París, siempre tiene en cuenta que eso, la Antártida, ¿no? Pues también el Ártico, pero en la Antártida especialmente ha estado aislada por millones de años, ¿no? Entonces, gran parte de muchos de los organismos que se han mantenido ahí se han mantenido en unas condiciones muy, muy particulares, muy específicas y son muy, muy sensibles también. O sea, ellos mismos, cuando uno quiere, por ejemplo, explotarlos, es muy difícil luego, muchas veces también, mantenerlos con vida, digamos, precisamente porque han vivido muy aislados de todo tipo de contaminación, ¿no? Digamos que ha podido llegar allá, o etcétera. No han vivido como en un oasis, unas condiciones ideales para ellos, ¿no? Pero al sacarlos de allá, luego no es tan sencillo, precisamente eso, de alguna forma, replicar esas condiciones tan ideales del ambiente es complicado también. O sea que hay muchos problemas asociados. Y aparte lo que decía Panes, o sea, no contaminar nosotros la muestra o que en el fondo no lo invadan otros, ¿no? Porque al sacarlos de su ambiente y traerlos, digamos, ahí a nuestros laboratorios, puede ser que otros aprovechen ese nicho, ¿no? Donde se adaptan mejor que estas propias. Entonces, de alguna forma hay que tenerlas aisladas dentro de nuestros propios laboratorios, nuestros ocupadores, etcétera. Sin, de todo lo demás, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? No es tan sencillo. Por eso, de alguna forma, también tranquilizar, ¿no? Que no es que de repente vayan a empezar a salir enfermedades por todas partes, porque a lo mejor igual eso no tienen tanta facilidad, pero bueno, es una posibilidad, sí. Desde luego son organismos son muy, muy sensibles que han vivido por millones de años aislados, entonces no es tan sencillo después sacarlos de su ambiente. Perfecto, vamos con la pregunta de Rodrigo que había mencionado, que pregunta, ejemplos de arqueas o bacterias extremófilas que tengan aplicaciones interesantes en la industria que se estén estudiando. ¿Vale? Bueno, yo sé que, por ejemplo, hay gente acá en Antofagasta que sí está trabajando, por ejemplo, el laboratorio de la Cristina Dorador, han trabajado con arqueas y han buscado también aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, con pigmentos. De hecho, hay varios científicos chilenos trabajando con arqueas, algunas con arqueas. Las arqueas son un grupo de procariontes que sí son de ambiente, la gran mayoría son de ambientes extremos, muchas de ellas son de ambientes de alta temperatura o de pH muy altos. Y hay gente que está trabajando justamente con proteínas termófilas, o sea, de estas arqueas que vienen de aguas termales, justamente buscando aplicaciones biotecnológicas más que nada, tratando de cambiar, por ejemplo, la forma de moléculas, haciendo isómeros de proteínas, perdón, de moléculas que pueden tener una mejor actividad de que los fármacos que ya se conocen. Entonces, hay harta investigación en esa área. Yo desafortunadamente no estoy involucrado específicamente con arqueas, por lo tanto no puedo hablar mucho más allá de lo que me han contado mis colegas. Sí, dale. Yo, la verdad que soy yo, por ejemplo, dentro del mundo de las arqueas tampoco no soy un experto, así que no sería puro opinar por opinar. O sea, en realidad, yo más con microalgas, pues ahí podría opinar un poco más, pero realmente, como lo ha dicho París, está bien.
Bueno, la verdad, Paris, con eso, bueno, Sí, lo doy. por ejemplo, en la Antártica ya hay varios científicos, bueno, hoy estamos hablando de Antártica, que han hecho sistemas de estudios locales donde se llaman sistemas de OTC, son las pequeñas cámaras que logran subir 4 grados el suelo. Son las cámaras abiertas que se ponen en forma hexagonal y permiten que ese suelo esté hasta 4 grados más alto, que es lo que se estima en un calentamiento global de forma agresiva en 50 años más. Y sí, se han visto que existen cambios tremendos entre la estructura comunitaria bacteriana, me estoy refiriendo, asociada a plantas. En este caso, las únicas plantas que están en Antártica es el pasto antártico, que es la de Champs Antártica, y el clavelito, que es el Colobantus itensis. Y bueno, yo no me acuerdo ahora bien cuál era el efecto, pero sí habían cambios en términos de estructuras. Y consecuentemente esto también debe influir mucho en la parte fisiológica, en términos de liberación de nuevos, o sea, de liberación de fosfatos y de nutrientes, dado que tú aumentas la temperatura, aumentan la mayoría de las actividades enzimáticas, también aumentan. Entonces todos los procesos tienden a ser más rápidos, la respiración del suelo es más rápido, que implica que la comunidad empieza a funcionar más rápido, pero también al aumentar la temperatura se van seleccionando microorganismos que crecen mejor a determinada temperatura. Y en eso existe una serie de clasificaciones respecto a la temperatura que crecen los microorganismos, desde los sicrófilos, que tienen temperaturas óptimas de crecimiento alrededor de los 15 grados, los ciclotolerantes, que pueden crecer a bajas temperaturas, pero crecen bien a 20 grados, los mesotróficos, que crecen tienen la temperatura óptima de crecimiento alrededor de los 37 grados, y así, por delante, hasta los termófilos, o hipertermófilos, son bacterias que pueden crecer a altísimas temperaturas. Y estos grupos sí se van a alternar de acuerdo a la temperatura que existe en ese ambiente. Para añadir un poco justo comentaba París, al menos dentro de lo que es el océano, sí que se ha observado ya que ha habido ya reducciones, al menos de lo que es la comunidad, productores primarios, fitoplanctónica, sí que ha habido una reducción en las últimas décadas, ¿no? Asociado a varios, bueno, no solo estudiante calentamiento global, también por la radiación ultravioleta, etcétera, ¿no? Entonces sí que se ha visto una reducción en el conjunto, digamos, ¿no? En lo que es toda la comunidad, ¿no? Generalmente eso a través de observaciones satelitales que se han ido observando. Entonces eso se puede determinar que sí que ya ha habido una reducción, ¿no? Al menos dentro de lo que es la península Antártica, ¿no? Que es la más estudiada. Y también se sabe, y eso se sabe bien, por ejemplo, que cuando el aumento de temperatura, generalmente eso, otro tipo de, o sea, los organismos generalmente más pequeños suelen ser los que suelen desplazar a organismos, digamos, más grandes, ¿no? Dentro de cada una así la comunidad se adapta un poco mejor. Hay otros procesos también que están ocurriendo dentro de lo que es la columna de agua, que es, por ejemplo, una mayor estratificación, ¿no? Digamos, ahí de la columna desde la parte más superficial, profunda, que está alterando, digamos, la remineralización de nutrientes. Y finalmente, lo que les digo, están siendo de alguna forma desplazados también estos organismos. Normalmente son organismos generalmente un poco más grandes, ¿no? Lo que ocurre también en las zonas polares suele conocerse como una especie como de gigantismo, ¿no? Entonces, realmente los mismos organismos que pueden estar acá a lo mejor son más grandes realmente que los que puede haber en otras áreas, pues estos cada vez se están viendo como más desplazados por estos un poco así más pequeños. Y esto está teniendo efectos también al resto de eslabones, ¿no? Por ejemplo, antes comentaba, ¿no? La importancia está del krill, cada vez es menor también la abundancia de este krill y está siendo desplazando por otros competidores, otro tipo de zooplancton, ¿no? También más pequeño, más simple, por los salpas, que están también desplazando, ¿no? Estos, o sea, están aprovechando este nicho. Y esto ya se está viendo cada año cada vez más, ¿no? Cada vez más presencia entonces de unos tipos de organismos generalmente más asociados a, por ejemplo, a aguas un poco más cálidas, ¿no? Entonces, sí que ya se está notando un impacto sobre la diversidad, ¿no? También dentro de las comunidades. Antes de pasar con la pregunta de José Rojo, que creo que es la última, expresarle el comentario de Nidia Torres Ponce, que nos ve desde la transmisión que se hace en conjunto con la Biblioteca Regional de Antofagasta, y nos dice: me encantó la charla. Personalmente estoy trabajando con microorganismos obtenidos de muestras antárticas y es fascinante cómo se pueden adaptar a diferentes tipos de estrés ambiental. Las aplicaciones que se les pueden dar son tremendas. Soy fanática de los microorganismos, principalmente bacterias, y el ambiente antártico ha llamado mi interés enormemente en los últimos años. Maravillosa charla, la amé. Muchas gracias.
Y Puede José. conversar con Paris, creo que puede ir a conversar con Paris a la Universidad de Antofagasta cuando quiera, porque es el experto en bacterias antárticas de nuestra universidad, así que yo creo que va a estar encantado también de conversar de todo esto. Ayudar, sí. Y José Rojo, que al parecer hasta el momento es nuestra última pregunta, consulta. Al ritmo que vamos, ¿se ha calculado cuándo definitivamente el hielo de la Antártida desaparecerá? Buena pregunta también esa. En realidad es muy complicado también estimar cuánto se va a estimar. Justo ahí se sabe, ¿no? Entonces, eso que está viendo esta reducción, este deshielo, no, todavía lo de las cifras es un poco así como no hay un consenso, ¿no? Hacia cuánto va. Pero, por ejemplo, recientemente un estudio afirmaba que independiente de que se adoptara el protocolo de París, o sea, el acuerdo de París, perdón, ¿no? O sea, para reducción de los gases de efecto invernadero, o sea, si solo consiguiéramos que la temperatura del planeta ascendiera 2 grados centígrados, el nivel del mar ascendería 2 metros. Eso para final de siglo. Para final de siglo tendríamos 2 metros más de eso, de altura del nivel del mar, ¿no? Principalmente en gran parte por este deshielo de Antártida, también de los glaciares montañosos, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente todo es por esto y por esta expansión térmica, ¿no? Que decía que también tiene una influencia radical, ¿no? Entonces, eso, esta es una de las proyecciones, ¿no? 2 metros, si conseguimos, si solo aumenta 2 grados centígrados, al ritmo actual que vamos, va a aumentar unos 3 o 4 grados, estaríamos para final de siglo. Ese es el ritmo actual. Entonces, de ahí la importancia un poco de adoptar este acuerdo, ¿no? Y tratar de limitar este aumento porque sí o sí va a aumentar el nivel del mar. Lo que está por ver entonces es cuánto va a ser y cuánto al final de, al menos de siglo, ¿no? Bueno, que la pregunta era respecto, ¿cuándo se deshiera o sea, se descongelaría por completo Antártica, ¿no es cierto? Esa era la pregunta. Sí, es que igual tienes que saber que todos los estudios que existen ahora, principalmente los predictivos, son estudios, son hipótesis. Existen muchas cosas que tampoco sabemos. ¿Cómo van a funcionar? Porque, por ejemplo, el calentamiento global podría llevar a una condición, y es lo que normalmente se observa a medida de las eras, aunque ahora se esté aumentando la temperatura, que llega a determinada temperatura crítica y por algún motivo la temperatura baja por completo y surgen nuevas eras de glaciación. Existe algo que nosotros no sabemos cómo es también la dinámica de, aquí vuelvo a llamarte solo microorganismos, cómo estos se pueden comportar. O sea, al cambiar las temperaturas, cambian las corrientes, pueden cambiar la floración de los microorganismos en el océano y pueden de repente cambiar completamente la dinámica, la geoquímica. Entonces, podría ser que no se llegue a deshielar por completo y que entremos rápidamente después que llega una temperatura crítica a una nueva era de hielo. Pero en realidad sería solo algo, es algo un comentario más que nada hipotético, porque todo lo que sabemos son predicciones en base a lo que conocemos. Existe todavía mucha información que falta por hacer y que podemos asumir las verdades, pero siempre hay que tener como en ciencia, toda verdad dura hasta que alguien la derriba. Entonces, la verdad no es absoluta. Perfecto. Viendo que no hay más consulta, queremos agradecer desde parte de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad de Antofagasta. En estas charlas en conjunto con la Biblioteca Regional de Antofagasta, agradecemos al doctor Pedro Echeveste y al doctor Paris Lavín por su presentación, Microorganismos Antárticos, ayer, hoy y mañana. Para dejar como el dato, no sé, bueno, si es que pueden. Ya que preguntaban si sus contactos, alguna forma de contactarlo por alguna pregunta extra. Sí, tienen nuestros emails, por ejemplo, fácil si los googlean, ¿no? Que sería, bueno, yo creo en nuestros casos, ¿no? Nombre punto apellido arroba uantof,
o sea, un.sedantofasta hasta la f.wantoff.cl. O sea, paris.lavin@wantoff, pedro.deteste@wantoff. Pueden escribirnos, o al menos a mí pueden escribir cuando quieran. Sí, encantados de conversar todo esto, ¿eh? No tenemos verdades absolutas, ¿eh? Así que siempre estamos ahí abiertos a nuevas ideas, nuevas inquietudes que mantiene la gente, porque un tema que nos apasiona, ¿cierto? Y para cerrar, un comentario de Gladys María Hayashida Soiza. Muchas gracias al doctor Cheveste y al doctor Paris. Una exposición precisa que brinda un espacio para consultas e interacción. Lo mejor, conocer más de los microorganismos. Bueno, muchas gracias a Gladys también. Y también muchas gracias por la atención de todos los espectadores. Sí, queremos agradecer a todos los espectadores que se han conectado en ambas transmisiones. A todos los de agradecimiento. Les recordamos que las charlas quedan grabadas en nuestro Facebook y después las subimos a YouTube para que los compartan con todos los amigos posibles, para que puedan conocer más de estas iniciativas. Sin ningún otro particular, doctor París, doctor Pedro Echeveste, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.